La Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua considera que los resultados de las exportaciones de dicho sector serán positivos, a pesar de la crisis que enfrenta el país. Las exportaciones proyectadas en 2019 andan alrededor de los 427 millones de dólares, 5 millones más que en el año 2018. Hicimos una proyección a diciembre del presente año en relación a los primeros 20 productos exportables. En los primeros 20 productos exportables tenemos 4 productos que son generados por la ganadería, que es la carne bovina, el queso mozzarella, el moralique y el ganado en pie. Ellos se encuentran entre los primeros 20 productos exportables. En análisis de estos 4 productos, de estos 20 primeros exportables, la ganadería registró un crecimiento del 1.2%, ¿verdad? Esto principalmente lo dio la carne bovina, porque digamos el queso mozzarella y el moralique registraron una reducción cuando comparado a lo exportado en el año 2018, lo mismo que en ganado bovino. Hay una fuerte reducción en cuanto a volúmenes y valores en estos productos. Las exportaciones proyectadas para el presente año andan por arriba de los 427 millones de dólares. Esto equivale prácticamente a unos 5.7 millones de dólares a más en relación al año pasado. Estos son valores proyectados que tenemos para este año. Las exportaciones de carne bovino es el producto que le dio el empuje al sector de obtener resultados positivos. Pero realmente quien le dio el empuje a que fueran las cifras positivas es la carne bovina, que creció prácticamente 5.7 millones. En los otros productos se vieron una reducción prácticamente de 500 mil dólares, 440 mil dólares para el queso moralique y el queso mozzarella, y casi en 2.3 millones de dólares menos en ganado bovino. La reforma tributaria y el seguro social han afectado considerablemente al sector. Ese factor de ese menos 8% que deberíamos haber crecido sí puede estar afectado por las reformas tributarias que de alguna u otra manera afectaron los precios principales que los productores hacen para la producción ganadera, y la reforma al INSS de alguna u otra manera también creo que tuvieron su afectación en que no lográramos ese crecimiento del 10%. Noticias 12, Teresa Reyes.